Buenísimas tardes, hemos vuelto una vez más. Si habéis visto las stories de Instagram, pues habréis visto que en la pantalla había un juego, ahora tenemos otro. Problemas técnicos de última hora, cosas nuestras. Pero la gracia está en ¿qué juego tenemos? Porque claro, Íñigo, no sé si hemos cambiado el título, ¿verdad? Vale, así que Íñigo va a hacer ahora un capítulo muy bonito. Mientras yo estoy hablando, él va a cambiar el título y entonces van a salir dos capítulos y entonces vamos a coger el segundo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Coño, que Twitch te hace capítulos cuando cambias el título y las cosas. Pero queda igual. El caso, vete cambiando el título. El caso. Hoy vamos a jugar a una cosa clásica donde las haya. Una cosa a la que nos hemos enfrentado, pues la versión OG. Vamos a jugar a el padre de los videojuegos arcade de conducción de carreras. De Fórmula 1. Vamos a jugar a la obra de arte maestra. El HUD un poco sí que lo es. ¿A qué vamos a jugar hoy, Íñigo? Hoy vamos a jugar al Trackmania Nations Forever. Una obra de arte. Es precioso este juego, es absurdamente precioso, o sea, es impresionante lo bonito que es. Es muy estúpido. Y diréis, sí, el HUD es horrible de cojones, lo estáis viendo. Esos son mis amigos de aquí del juego. Por motivos que desconozco, pone que tengo dos medallas. Yo en esta cuenta tenía como 838.000 medallas, pues parece que tengo dos. Así que vamos a volver a empezar desde cero para que veáis lo que es este juego. Entonces, tenemos, al igual que en el Trackmania en el que nos hemos enfrentado Íñigo y yo, como ya sabéis, pues tenemos clasificación de mapas. Blanco más fácil, negro más complicado y todo lo que hay de por medio. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que en el Trackmania Nations Forever los mapas no cambian en base a la temporada. Que hablando de eso, habrá que hacer un streaming de Trackmania temporada otoño. Pero, los mapas no cambian. Entonces, ¿qué pasa? Pues que los blancos son blancos, verdes, azul, rojo, negro, ya está. Esos son los que hay, esos son los que ha habido y esos son los que habrá. El juego está gratis, por cierto, en Steam, por si os interesa. ¿Cuál es la gracia? Vamos a empezar, pues, con el A01. El A01, que es el mapa clásico donde los haya. Este, ahí está. Puedo jugar, gracias. Estamos jugando con mando, lo cual es un poquito ortopédico porque los botones están un poquito cambiados. Y vamos a ir a por el oro, porque es lo que quiero. Entonces, ¿cómo funciona este juego? Pues igual que el Trackmania, o sea, ni más ni menos. Tenemos que ir rotando hacia los laditos, ir girando. Ese es mi fantasma, by the way, por si no lo sabíais. Y saltamos al suelo, y ahora giramos, intentando cubrir la esquinita. Los pros lo hacen muy pro, pero yo no, porque, pues, spoiler, no soy pro. No quiero pegarme contra la esquina, ahí está. Entonces giramos, vamos a intentar saltar por medio. Bastante medio, la verdad, bastante. ¡Bastante medio, bastante! ¡No! ¡Mierda! Nada, me he ido a la puta. Vale, tengo que saltar más medio todavía. Por cierto, el best time que he hecho yo, que lo he hecho de prueba aquí, son 26 segundos 77. Y el oro en este caso, lo estáis viendo arriba, son 25 segundos 87. Entonces pues hay que intentar conseguir el oro. Que no voy a ir a por los autores, voy a ir a por los oros. Así que tampoco os rayéis. Que aquí por cierto tenemos dos fantasmas como tal. Tenemos fantasma de el nuestro y fantasma de el de oro, ya está. He saltado otra vez muy a la izquierda, ¿verdad? Un poquito, no, pero no es lo suficiente. Vale. Entonces sacamos un segundo 22 menos y por lo tanto tenemos el oro, ya está. O sea, es un jueguito básico, es un jueguito de coches, de conducción, simple. ¿Quieres jugar otro circuito? Sí, ¿a qué vamos? Pues el A02, ya está. O sea, vamos a hacernos speedrun, gente. Se speedrunea este juego, ya está, se acabó. Aquí tienes las flechitas y demás que dicen estas cosas. Medalla de oro, 17 segundos. Como tal, insisto, yo este juego he jugado muchos mapas. Entonces va a ser cuestión de acordarme de cómo iban. Pero mientras me acuerdo de cómo iban, pues vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos. También porque es la primera vez que juego Trackmania con mando. O sea, pequeñito spoiler. Trackmania no se juega con mando. Trackmania se juega con teclado y con ratón. Y quien lo juegue con mando, pues es un poquito terroristas por vuestra parte. Vale, esto es plata, doy por hecho. Claro, ahí está. Vamos a ir a sacarnos medallas. Luego ya vamos a hacer las cosas bien. Pero de momento vamos a ir a sacarnos medallas. Vamos a intentar sacarnos la zona blanca entera, ¿vale? Por cierto, si queréis que cambiemos de mapa, si queréis que juguemos otro mapa determinado porque os apetece, pues lo decís por el chat y ya está, ahí se hace y solucionado. Entonces yo que sé, quiero que juegues el D05. Tened en cuenta que no todos los mapas están desbloqueados, ¿vale? Pero quiero que juegues D05. ¿Por qué? Porque me gusta este mapa, porque me parece muy complicado, porque dame tips and tricks de cómo jugarlo. Pues yo lo hago encantado, un placer. Así que de momento estos son mapitas blancos. No me he dado cuenta de que aquí el saltito no era así. Pensaba que era hacia el otro lado. Así que reiniciamos. Ya está. Porque como tal la run era buena.
Aquí tenemos la bajadita, que como tal, si no deceleras, pues puedes conseguir bastante esto. Aquí vamos cortando esquinita, como siempre, para conseguir menos milisegundos. By the way, por si no lo sabéis, Trackmania es el juego de speedrun definitivo. O sea, quiero decir, aquí cada milisegundo cuenta siglos de tiempo. Entonces, mapa 3, por ejemplo, pues oro. O autor, por ejemplo, porque sí. Ale, a correr. Hostia, si el autor solo se ha hecho esto, es un poco triste, he de decir. Jugamos en otro circuito. Vamos a ir al A4 Acrobatic. Tenemos, by the way, os dicen también qué tipo de mapas son. Entonces, pues Race son carreras normales. Luego tienes Endurance, que es de mantenimiento. Tienes algo que son parkour, creo. Y esto es... Vale. Pues vale. Ah, vale, de esta me acuerdo. Aquí hay que saltar de lado, creo. Para llegar al final. Justo así. Pasa que esto no es oro. Esto no es oro, es plata. Pero esto es acrobatic. Entonces, ¿cuál es la gracia de los acrobatic? Vamos a intentarlo otra vez. La gracia de los acrobatic es hacerse el mejor saltito posible perdiendo la menor cantidad de tiempo. Pero bien, porque si no, no. Entonces, hay que hacer el saltito bien. Pero si lo consigues hacer bien, puedes bajar tiempos. Es que quiero sacarme el oro aquí. Esto ya es orgullo, gente. Esto ya es orgullo. Por si no lo sabéis, esto ya es orgullo. ¡Ole! ¡Vamos! ¡Te lo comes! Ya está, orito. Ahí está. Suficiente. Aquí creo que la última vez que me hice yo la run, como tal, creo que me saqué el autor. Otra carrerita sin más. Normalita. Vamos a seguir para adelante. Por cierto, si escucháis un poquito de ruido de fondo, es el ordenador que se está muriendo, ¿vale? Íñigo insiste en que no se está muriendo, pero sí que se está muriendo. Entonces, otra carrerita en barro, que es de las superficies que a mí personalmente más me gusta, porque me amoldatúo muy bien a ella. Ahí está, un poquito de saltito por ahí, tal que... Ahí está otra vez. Que me vuela por encima. Y esto debería ser oro. Debería. No es lo mejor del mundo, honestamente, no ha sido la mejor run ni de coña. Pero sigue siendo oro. Entonces sí, sacar oros a la primera está muy guay. Como se nota que le he metido horas y horas y horas y horas y más horas a este juego. Ahora, tenemos carreras de obstáculos. Vale. Carreras de obstáculos, muy guays todas. Vamos a por la de oro otra vez. ¿Por qué carreras de obstáculos? Pues porque sí. Aquí está la gracia, que es en qué dirección. Vale, eso está mal. Y diréis, Gaiska, ¿vas a reiniciar solo por un bache? Sí. Se reinicia por un bache, para ser exactos. Ahí está, hacemos saltito. Ligero saltito. Otro ligero saltito, pasamos por en medio. No debería, he dicho, comerme la barrera. Y he dicho bien. Vale. Saltamos otra vez, ahora tenemos girito a derecha. ¿Por qué tengo tan pegado al oro? O sea, estoy haciendo una run perfecta. ¿Por qué tengo tan pegado al oro? Y esto no ha acabado todavía. No te creo. ¡Qué puta mierda! Salto final, tío. Literalmente sin mapearme el mapa he conseguido hacer esto. En fin, cosas. Y diréis, Gaiska, sin mapearte el mapa, ¿qué tipo de sentido tiene esa frase? ¡Ninguno! ¡Dejad de quejaros, coño! Ahí está, run absoluta. 0,02. Casi. He saltado en el lado contrario, lo cual no es nada bueno, pero ahí he podido hacer un poquito de driftito y ganarle milisegundos. Tengo pegadísimo al pibe, ¿eh? Ese ha sido un saltito bueno, creo. Creo bien. No sé qué coño he hecho ahí. Pero me vale, sigue siendo oro. Vale. Más, vámonos. Entonces tenemos la 06 Obstacle. Si habéis jugado mínimamente a juegos de este estilo, o si sabéis lo que es Trackmania, deberíais ser capaces de haceros la zona blanca con medallas de oro sin sufrir a primera o segundo intento. O sea, no tiene mucha complicación, honestamente. O sea, si sabéis de qué va el juego. Si no sabéis, pues estáis un poquito jodidos. Y aquí me dices, ¿hacia dónde tienes que ir? Ni puta idea, aparentemente derecha. Pues a derecha, ¿qué? ¡Ey! Te calmas. Derecha, ras. Frenar, ¿qué es eso? Pues eso es frenar, vale, bien. ¿A dónde crees que vas? No le puedo ganar el interior, ¿no? No, todavía no. No, qué va. Pero esto debería ser plata, por lo menos. Saltito a la nada, correcto. ¿Es plata? Es plata, pues sale, me lo compro. De momento me lo quedo. O sea, quiero hacer casi todos los mapas blancos y no tenemos excesiva cantidad de tiempo. Endurance. Endurance.
Entonces, ¿de qué va Endurance? Pues de resistencia, ya está. Minuto 08, estáis viendo que estamos cambiando de los segunditos que eran antes. ¿Y cuál es la gracia del Endurance también? Son tres vueltas, si no me equivoco, casi todos son tres vueltas. Hay alguno de cinco, pero casi todos son tres vueltas. ¿Cuál es la gracia del Endurance? La gracia del Endurance es la siguiente. Obviamente tú haces esta run y dices, ah, vale, puedo cortar esquinas de esta manera, de esta otra manera. ¿Qué pasa? Obviamente cuando vengas en la segunda run no vas a tener esta velocidad. Vas a tener el doble de velocidad. Como por ejemplo, aquí. Entonces, a lo que me refiero es, no te creas que dices, ah, nah, mira, las curvitas son fáciles. Porque ahora que acabamos de empezar la segunda vuelta, estáis viendo que la diferencia de velocidad es notoria. Muy notoria, para ser exactos. Entonces, no os flipéis muy fuerte. Y yo aparte, insisto, esto lo sé hacer con teclado y ratón, no con mando. Pero bueno, ya, vista gorrada. Me acabo de olvidar de que el frenado no es con ese botón. Le estaba ayudando al L2. Creo que se frena con el L1, si no me equivoco. Sí, se frena con el L1. Bueno, no se frena con el L1, pero el botón equivalente de frenado es el L1. ¡Hostia, qué cortecito! Ahí está. Vale, creo que es el botón de derrape el L1, por ser exactos. Y llevo 3 segundos más. Sí, es el botón, sí que es el botón de derrape. Aquí habitualmente se usa el botón de derrape, no el de frenado. Es plata, me vale. Entonces ya estáis viendo cómo funciona el sistema, ¿no? No quiero mejorar. Quiero salir, eso es, sí, vale. Vamos a irnos a la 09 Race. Que también venimos a lo mismo. Mirad, con la puta tontería, acabamos de hacernos la mitad de blanco y ya tengo 22 medallas. Y ni siquiera está bien. O sea, podría tener como 30. Entonces, ahí está. Vámonos, venga. Aquí vamos a intentar hacer lo más recto posible para perder la menor cantidad de segundos posible. Izquierda ras, derecha ras, izquierda ras. Estamos sin motor, qué guay, qué bonita es la vida. Ahora volvemos a tener motor. ¡Ah! ¡Salto de mierda! Vale. Ya está. ¿Cómo que para allá? Ah, sí, de eso me acuerdo, es verdad. Y esto solo. Ya está. Por un segundo, además, prácticamente. Ya está. Tres. Solucionado. Vale. Sí, jugamos en otro circuito. Entonces, ¿qué tenemos? Acrobáticas. Las acrobáticas son unas de las que a mí más me cuestan. Menos trackmanía y más Gran Turismo. Borja, este ordenador realmente es Gran Turismo y posiblemente muera. Imposiblemente muera. Además, el que tiene el playseat eres tú. Si te traes el playseat, sí. Algún día jugaremos a LOL, Borja, no te preocupes. Esto está muy gracioso porque como tal creo que estoy saltando muy mal. Sí, correcto. Me acuerdo de este mapa. Es muy horrible este mapa. Porque tenéis que acertar el salto perfecto. ¿Y cómo se acierta el salto perfecto? Te preguntarás. Pues muy posiblemente dejando de acelerar. Y antes tengo que dejar de acelerar todavía. Es complicado. ¿Y el Cyberpunk para cuándo? Pues para cuando también tenga un ordenador que tire el Cyberpunk. ¡Que me paso de largo, coño! Es que tiene una cosita graciosa, muy graciosa esto. Y es que si tú estás acelerando en aire, avanzas más. Pero si dejas de acelerar... XD. Si dejas de acelerar, dejas de avanzar. Pero si vuelves a acelerar habiendo dejado de acelerar, también vuelves a volver a avanzar. Es muy estúpido. No puedo soltar antes del turbo, porque entonces el turbo apenas tiene efecto. O sea, literalmente no paso por el agujero. O sea, si suelto aquí, pasa esto. Y eso que acelera otra vez después. Mira, yo suelto de bat. Yo suelto antes del turbo. Me ha dicho Ñigo que suelto antes del turbo. Yo suelto antes del turbo. Y soltado. Sí, pero es que no. Porque yo quiero la de autor, Ñigo. Ni siquiera es plata. Qué puta mofa. Qué puta mofa. Vamos a hacerlo bien, va. Pero es que la medalla de oro lo hace bien porque la hostia se la pega como de lado. Entonces se puede permitir. ¡Ah! Volar. Eso no me dio habría estado bien. Son 10 segundos. Yo sé que aquí yo tenía la medalla de oro. Sé que la tenía. Es que me quedo tan cerca, tío, tan cerca y tan lejos. Si consigo hacer el truquito, que no lo voy a conseguir, pero si consigo hacer el truquito sería muy épico. Y diréis, Gaiska, ¿qué truquito de mierda? Pues el truquito de mierda es hacerlo de tal manera en la que si le pegas a una de las esquinas del arco, te cuenta como que has pasado por la meta.
Pero es una esquina muy específica y tienes que tener mucho, mucho aim. Tipo mucho aim. Buah, ni de coña, buah, ni de coña. Vamos a hacer una cosa, vamos a intentar hacerlo de otra manera en la que cortemos mucho más las distancias. ¡Ah! ¡No te creo, tío! ¡Qué puto asco! Lo tenía muchísimo, ¿eh? He dicho, mira, me pego aquí a la barrerita. Me pego porque así gano milisegundos. Y ahora hago y los truquitos de Cristo Rey. Qué hostia más rica, ¿no? Toma, bueno, vamos a hacer el último try y ya está. Último try. De hecho vamos a intentar, vamos a hacerlo súper estúpido, venga. Vamos a hacerlo muy estúpido, muy estúpido, muy estúpido. No lo suficientemente estúpido. Tremendo. A la correr, venga. Vale, pues esto lo dejamos en bronce. Los acrobáticos no se me dan bien. Vale, ¿qué más tenemos? Tenemos a 11 reyes. Pues vamos a dar a los 11 reyes, por ejemplo. Vamos a ir tirando con esto. Tiramos para arriba. Este no me acuerdo exactamente el mapa cómo era. Luego no os rayéis porque esto se va dificultando tipo mucho. O sea, no es... No todo es así de fácil, gente. Y diréis, pero Gaiska, ¿cómo que fácil? Si en el acrobático ese de mierda has sacado un bronce, eres malísimo. Ya, bueno, literalmente oro del tirón. Literalmente intentad sacaros en un black un autor. Intentad. Bueno, miento, intentad sacaros en un black un bronce. Intentad terminar la carrera. Creo que es suficiente con terminar la carrera. Podemos hacer la prueba si queréis, también os lo digo, o sea. Oh, Full Speed, Dios, como me gustan estos mapas. Los mapas de Full Speed son preciosos. Y si no sois capaces de evaluar los mapas de Full Speed, no tenéis criterio. Full Speed es, pues lo que dice su puto propio nombre. O sea, acelera y no mires atrás. Tienes que calcularlo súper bien para no tener que frenar en ningún momento de la carrera. Si tienes siquiera que soltar el acelerador en algún momento, lo estás haciendo mal. Y entras a meta a 600 por hora. ¿Por qué? Porque sí, porque puedes. Ya está. ¿Qué más quieres? A013. Vamos a intentarlo. A este botón es. Y luego hay dos al final. Que creo que una es agrega un amigo o no sé qué pollas. Y la otra es otra mierda. Pero, en fin, cosas de Trackmania Nations Forever. O sea, ni más ni menos. Vámonos. Eso, una salida de mierda. Pero estoy atajándole milisegundos. Joder, que si lo estoy atajando milisegundos. Cortamos. Cortamos. Esto va a dar mucho miedo. Esto va a dar mucho miedo. Vale, saltito, izquierda. Derrape. Va a tener que derrapar otra vez. Oye, tú. ¿Cómo coño acelero? ¿Cómo coño acelero tanto? ¡Ah! Hostia, que te crió. No. ¿Cómo coño ha hecho eso? Venga, adelántame ahora, hijo de puta. ¿Cómo coño ha hecho la... ¿Cómo coño ha hecho el giro ese tan...? No lo entiendo. No sé cómo coño ha podido coger una curva tan cerrada realmente a esa velocidad. Que yo me estampo, que yo me estampo, que... Ah, vale. Haciendo así. ¿Quién vuela ahora, hijo de puta? ¿Quién vuela ahora? Son bastante permisivas estas curvas, lo cual me gusta bastante. Como adelante ahora lo mato, como adelante ahora lo mato, como adelante ahora lo mato. 60 milisegundos. Pero es un oro. Me la suda, es un oro. Entonces le dais aquí, por ejemplo. Debes crear un circuito jugable. Debes de comandar Trackmania a un amigo. ¿Has hablado a uno de tus amigos sobre Trackmania? Sí, pues te lo dan. Literalmente, lo más estúpido que podéis ver nunca. Vamos a jugar a 15 speed. Y luego lo de circuito jugable, a ver, eso tampoco es muy complicado. Pero es que luego os voy a poner una partida de online para que veáis lo que es un circuito jugable aquí. Que el HUD, si el HUD de inicio os ha dado puto asco, ese os va a dar más. Quiero decir, es... Lo he hecho mal. Quiero decir, es estúpido, o sea, lo mal hecho que está ese HUD. Es muy estúpido. Girito corto. ¿Por qué no lo he cortado más? ¿Por qué he volado? No tenía que haber volado ahí. ¡Uah! ¡Te calmas! Cortamos más.
Saltito. Es un speed, por cierto, me acabo de acordar. No hay que frenar. Simplemente acelera, 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 acelera. Y luego acelera más. Y entramos por un segundo y medio. Podría ser autor. No lo va a ser, pero podría ser autor. Podría ser autor perfectamente. Uf, qué bonito. Jugamos en otro circuito. Ya está, gente. Acabamos de cerrar las pistas blancas. O sea, así de puto básico. ¿Qué hacemos con esto? ¿Nos vamos a... pasamos a verde y vamos en orden o nos vamos a negro directamente? ¿Qué hacemos? Pues nos vamos a negro. Ah, no, que no puedo. Es verdad. Voy a enseñaros el Endurance de rojo. No hay orden que valga. Y diréis, ¿por qué coño quieres enseñarme el Endurance de rojo? Porque es muy mortal y quiero que lo veáis. Son 2 minutos 43 de carrera, en oro. En oro. Y esto, a pesar de que sea un Endurance, es una carrera de full speed. Y diréis, ¿por qué coño es una carrera de full speed? ¿O por qué coño dices que es una carrera de full speed? Vosotros simplemente mirad el velocímetro que hay abajo. Y luego mirad las curvitas estas, que están muy monas. Mirad esta puta mierda. ¿A que está bonita esta puta mierda? Lo mejor son estas zonas. Estas zonas. Mirad el velocímetro de abajo, que creo que no lo estáis mirando. Apuesto a que no lo estáis mirando. Y esta curvita, que parecerá que no, pero al ser justo en curvo, al ser una curva que tienes que hacer en desnivel, o sea, en de lado, pues mata mucho, la verdad. Mata mucho y muy fuerte. Y aquí tienes que aprovechar esas esquinitas para hacer el derrape que habéis visto. Y así aprovechar la velocidad. Y aquí yo estoy teniendo que soltar el acelerador porque no controlo muy bien todavía el botón de esto. Entonces, vamos a seguir aquí. Esta curvita que es la mortal. Que a mí me costó dominarla un huevo esa curva. Pero insisto, creo que no estáis mirando el velocímetro, la verdad. Creo que no. Así que os voy a instar por 14ª vez a que miréis el velocímetro. Y aquí podéis aprovechar esto para hacer eso. Y así no tener que frenar. Y no sé cuántas vueltas son, la verdad. Pues ahí lo tenéis. Os he dicho antes que eran 3, la mayoría. Pero esto es una excepción, por ejemplo. No sé dónde está el oro. Es mucho dolor, mira esta curva, Íñigo. Aquí está bonita esa curva. Pues bienvenida a la guerra, Íñigo. Este circuito es muy mortal, sobre todo por estas zonas. Porque como te la pegues, la gracia está en... insisto, es un Endurance, pero podría ser perfectamente un full speed. ¿Por qué? Porque estáis viendo la velocidad a la que estamos yendo, eso es lo primero. Y segundo, porque realmente como te la pegues en una de estas curvas, que son en la que más fácil te la pegas, pues como te la pegues en una de esas curvas, estás muerto por el resto de la carrera. O sea, automáticamente... dile adiós a tu vida. Porque en lo que tú vas a tardar en acelerar, lo que viene a ser el fantasma en cuestión, se va a hacer todo el circuito. Y encima lo va a hacer bien el capullo de mierda, porque es su especialidad. ¡Eh, mierda! Ahí está. Ahora es cuando me va a pillar. ¡Venga! 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 ¡Íñigo! Oro a la primera y habiéndomela pegado en la última curva. Y habiéndomela pegado en la última cerrada. ¿Has oído hablar del Motorsport Manager? Pues he oído hablar, pero no tengo ni puta idea de qué es. Vale, pues este Endurance, que es mortal, me acabo de sacar el oro. A correr. Luego, esta me gusta muchísimo. El D05 no lo voy a hacer porque la odio. Pero esta me gusta muchísimo. Y diréis, ¿por qué te gusta esta Gaiska? Porque es una gilipollez. Pero esta gilipollez es muy complicada. Realmente. ¿Por qué se te ha puesto la cámara en primera persona, Gaiska? ¡Adiós! Es que tengo que intentar cortarla. Si no corto la curva no voy a hacerme el oro ni de coña. Venga. Es que además ahí hay que hacerlo perfecto. O sea, tienes que subir pisando prácticamente esquinita, para luego no perder velocidad en la caída, hacer otra vez la subida sin irte de largo. Hace mucho tiempo que no hago esto. Muchísimo tiempo. Y claro, como en el Trackmania de ahora no hay tanto mapa de este estilo. ¡Eh! ¡Curva perfecta! ¡Venga! ¡Oro! Ya está.
Ya está, gente, otras tres medallitas. Orito, qué rico. Otro circuito, ¿qué más tenemos? Tenemos D02 Race, que esta creo que es muy mortal. Vamos a irnos a azul, a ver qué coño hay en azul. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos C5 Endurance, esta la odio. C4 Race, Acrobática, C2 Race, C1. ¿Qué hay en verde? Vamos a hacer verde, venga, vamos a volver al orden original. Bueno, ya habéis visto las dos que me gustan a mí de los negros, que he sacado. He sacado oro en ambas. ¿Por qué será? Aparte porque le he metido horas como gilipollas. Ya empezamos con las bromitas. Coña mala. Coña mala. Coña, pero coña mala. Imagínate coña, pero ahora mala. ¿Por qué corre tanto? ¿Por qué coño corre tanto? Que se está haciendo un full speed este hijo de puta. Que esto no es un full speed, capullo de mierda. ¿Qué no entiendes que no es un full speed? Oh, y casi le pillo. Vamos a ir haciendo otras. Iñigo, ¿cuánto llevamos de streaming? Quitando el cacho inicial. Bien. Vamos a proseguir. Aquí, como estáis viendo. Ahí está, cortando esquinitas, cortando esquinitas, cortando esquinitas. ¡Epi! El botón no es ese. El botón no era ese. El botón para hacer el drifteito es el L1. Vale. Entonces diréis, ¿para qué quieres saber qué botón es el de? Pues para intentar que salga bien esa curva. Pero desde luego no lo he conseguido. Como tal, sí, la X también es de frenado. La X me habría servido. Podría haber hecho el... Quería pasar por debajo. Nah. Vale, vamos a ver. ¿Cómo coño hacemos esto? Eso es muy interesante. Muy buena pregunta, Gaiska. Ahora es cuando Gaiska te va a responder, muy amablemente. Así no. Ya está, ya sabes cómo. Sabes cómo no, mejor dicho. Esta curvita que es mortal. Esta otra que también lo es. Oye, pues el oro tampoco está jugando también, ¿eh? Honestly. Esto será bronce, como mucho. Pues es plata, a correr, me quedo con la plata. No, me he equivocado. Ahí. Vamos a irnos a la B03. De momento con sacar plata se me vale. Para que veáis unos cuantos mapitas. Vale, ¿cuál era este mapa? Me suena este poste aquí en medio, la verdad. ¿Para qué os voy a mentir? La gracia está en que aquí, en el Nations Forever, se respeta mucho más que en el Trackmania el asunto del barro. Y las esquinas del barro realmente desestabilizan mucho. Lo que estáis viendo marrón más oscuro te desestabiliza muchísimo. En el Trackmania actual, el barro es todo barro. Y ya está, y no tiene más. ¿Por qué coño? ¿Qué cojones? ¿Cómo ha hecho eso? ¿Por qué ha frenado cuando tenía que frenar y luego no ha frenado cuando tenía que frenar? What the fuck. Vale, ahí me he comido el poste casi. Plan de una manera muy, muy sabrosa. He de decirlo. Also, mitiquísimo sonido de chapa metálica explotando cuando te pegas una hostia con el carro. A ver, pedazo de perra. Este es mi momento de brillar, no tu momento de brillar. ¡No! ¡Hijo de puta! Pues por 280 milésimas me quedo con la plata y nos vamos al siguiente mapa. Acrobático. Bueno, ya empezamos. Las acrobáticas verdaderamente me cuestan mucho. Y eso que la que habéis visto antes era acrobática. La que he conseguido el oro en negro era acrobática. Pero es que las acrobáticas realmente son muy complicadas. Son muy complejas. Porque esto tienes que cuadrarlo muy bien. O sea, tienes que hacerlo lo justo para poder estar tocando el suelo todo el rato, algo que es muy complicado realmente. ¿Por qué? Te preguntarás. Pues muy simple. Porque tienes que, como tal, eso por ejemplo, eso ha sido airtime. Airtime que podría haber reducido. Eso también ha sido airtime. Esto ha sido una hostia. ¡No! Gaiska, casi lo tenías, coño, el oro. Este se consigue el oro, o sea, me la suda. Entonces, ahí estáis viendo, pues, momentos de airtime en los que podría haber reducido airtime. Por poner el ejemplo absurdo. Aquí, por ejemplo, es un poquito de airtime. Esto es otro poquito de airtime. Ahora es cuestión de bajar. Pero es cuestión de no hostiársela. Y ya está. Es oro. Sacar oro no es complicado. Hacerlo bien es muy complicado. Pero si lo hacéis bien, podéis
conseguir el autor, que es lo que interesa. La medalla de autor es literalmente hacer mejor tiempo que la persona que ha creado el mapa. O sea, ni más ni menos. ¡Epi! Hay gente que directamente solo va por autores. Como por ejemplo, los speedrunners de Trackmania. Que existen, gente, existen. ¿Esto no es un speed? Ah, no, vale, ya sé por qué no es un speed. Pues a volar. Y esto obviamente no es autor. O sea, el autor es muy claro. En el momento en el que os hacéis muy buen tiempo es autor. Pero si no, no os hacéis autor de coña. Vale, B07 Obstacle. Vamos a proseguir con estos jueguecitos tan bonitos. ¿Y qué tendremos en este obstacle? Pues es una excelente pregunta. Aquí es bastante claro que hay que saltar ahí. Tipo, bastante claro. Y ahora está la gracia de Cristo Rey, que es esta. Mucho salto. Girito lo cierro un poco. Lo cierro más. ¡Epi! Ah, me acuerdo de esto. ¡Au! Qué bonito parece, ¿verdad? Estaba muy rica, la verdad. Me he despertado de la siesta hoy con hambre, fíjate. No, mentira, yo no me he hecho siesta. Esta curva ha sido lo peor que he podido hacer en años. Y no sé si me va a dar para saltar siquiera. No. Tenéis que intentar saltar recto. O sea, en este tipo de saltos, pues no, porque vas a caer súper pronto. Pero en este tipo de saltos ya, al menos no mover el coche justo antes de saltar. Al menos. Y ahora es cuando sí que se mueve el carro. Ahí está. Otra vez pared, no me jodas. Joder, Gaiska, apunta un poco, tío. Vamos a repetir. Vamos a intentar aquí saltar pegaditos al muro, porque eso nos gana tiempo. Ahora es cuando salto también un poquito pegadito al muro, porque si no, no me voy mucho para la esquina. Y aquí es cuando saltamos en amplio. ¿Por qué en amplio, Gaiska? Porque si según caiga puedo empezar a girar y le gano mazo tiempo a ese. Venga, Gaiska, apunta. Ahí está. Ahí, muy bien. ¡Epi! ¡Epi! La croqueta. La croquetiña. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de la grandísima puta! ¿Por qué me ha hecho la croqueta? No tiene sentido. No, es que no, voy a reiniciar, no me la suda, no. ¿Por qué me ha hecho la croqueta? Era una RAM perfecta. Me ha hecho la croqueta y no sé ni por qué. ¿Entro? ¡Joder! ¿Cómo jugarse la vida en modo difícil? Vale, y ahí está. Dejo de acelerar un poquito por si acaso. ¡De verdad! Ah, bueno, un 360 delantero, me sirve. 360 delantero y aún así me saco el oro. Ya está, no, ya está. Me acabo de pasar la vida en modo difícil, ya está. No, ya está. O sea, 360 delantero, vuelta de campana delantera y me saco el oro. Suficiente, yo ya he visto todo lo que tenía que ver en mi vida, ya. Enough. Venga, ¿cuál es este mapa? No me acuerdo. Cuestión de un par de curvitas y ya me acordaré posiblemente. Pues no, todavía no me acuerdo. Ahora ya sí que me acuerdo, vale. Lo que no me acuerdo es a dónde coño había que ir aquí. Ahí, perfecto. Vamos a ver. Ah, sí, el salto lo puedo ver desde aquí, de hecho. Aquí tienes cuidado porque los salditos estos, verdaderamente, ese... ¡Baby! Esa cosita tan graciosa que estabais viendo ahí, esos bachecitos, ¿sabes? Que hace el carro cuando cae de lado. Pues no se interesan una puta mierda. Así hablando claro. Porque esos bachecitos que os ponen el carro de lado. Ah, que no ha terminado la carrera. Yo soltando el acelerador, ¿sabes? Pues da igual, me saco el oro. A nada, pero me lo he sacado igualmente. Adelante. Literalmente soltando el acelerador, ¿sabes? Digo, no es el final. Endurance. Oh, este Endurance es muy bonito. Este Endurance es muy, muy bonito. Es jodido de cojones, pero es muy, muy bonito realmente. Vale. Vamos para allá. Venga. Y diréis, ¿por qué es bonito pero jodido? Pues primero por ese saltito que acabáis de ver. Y segundo porque todas las curvas tenéis que pillarlas de lado. ¿A qué me refiero con pillarlas de lado? A que esto, una vez llevéis velocidad, hay que pillarlo de lado. A que aquí hay una curvita que mata, tipo mucho, que es esa. Y a que aquí hay que saltar así. ¿Por qué? Porque si no os coméis la pared.
Correcto. Pero ese pavo ha saltado mejor. Pues enhorabuena. O sea, enhorabuena. Le dais la enhorabuena. Tenéis competitividad, ¿no? Pues le dais la enhorabuena y seguís para adelante. Aquí lo mismo. Saltáis así tal que de lado para no comeros la pared. Aquí hay que hacer la curva bien, porque si empezáis a derrapar estáis jodidos. Son 5 vueltas además. Yo pensaba que eran 3 casi en todas las de endurance, no de 5. Pero bueno, da igual, irrelevante. Aquí podéis abrir la curva, por ejemplo, para entrar más rectos, ganar más tiempo. Aquí podéis pisar un poquito más. Aquí podéis hacer esto. Y aquí podéis saltar así directamente. Aquí el pavo me va a sobrepasar porque lleva más velocidad. Ahí está, y porque habría tomado la curva también. Pero el pavo también posiblemente habrá saltado de frente. Y ahí estáis viendo las velocidades. ¿Por qué he hecho eso? Ahí estáis viendo las velocidades que como tal hay que llevar. Las velocidades que lleva ese pavo. Es 1 minuto 47 para haceros 5 vueltas. Y solo para la primera ya aproximadamente vais a gastar como unos 30 segundos. Así que haced bien el cálculo. Porque aquí llevo unos 10, 15 creo. Hostia, que te crió, no sirve. La de endurance está... Hay que dominarla muy mucho para sacarse siquiera la plata. El bronce no es muy complicado sacárselo porque tiene mucho margen de error. Pero si queréis verdaderamente ser un poquito competitivos, para sacaros la plata al menos, hay que ser bastante competitivos, en este mapa. Aquí he perdido bastante velocidad y el pavo va a entrar por recta, eso es. Pero al igual que entra el pavo, entro yo también. Y estáis viendo ya los saltitos que manejamos. Hay que intentar pillar eso todo lo que podáis. Girito limpio. El pavo está abriendo mucho para no derrapar tanto. Ahí yo la curva le he hecho perfecta. El pavo está saltando prácticamente recto. Lo que hace es soltar el acelerador. El oro lo que está haciendo es soltar el acelerador. Yo lo tengo aquí todo el rato. Pilláis aquí velocidad. Abrís curva para tener más margen de giro. Aquí derrapáis menos. Giráis más. Se suelta el acelerador si hace falta. Y el pavo lo que hace aquí es soltar el acelerador. Spoiler, lo tengo aquí a la derecha. Entonces hacemos así el girito. Saltamos directamente. Ahí está, ahí estáis viendo el peligro, ¿no? El peligro, las paredes, todas. Todas y cada una de las paredes que podáis ver en el mapa. Yo personalmente prefiero hacer el girito derrapando. ¿Pierdes velocidad? Sí, también ganas control de carro. O sea, de otra manera puedes perfectamente perder el control del carro y quedarte sin giro, sin curva, sin coche y sin carrera. Aquí lo he hecho muy mal porque derrapo bastante. Hacemos la salidita. ¡Epi! Venga, vamos a hacer así la táctica de perder menos velocidad. Antes he bajado a 2.40, ahora no he bajado tanto. Y debería quedar, pues, iba a decir una vuelta. No. Esto es oro. Bienvenidos a la vida. Pues ya está, endurance hecho. Es complicado ese endurance, ¿eh? O sea, a mí me gusta, pero es realmente muy complicado. Vale, Segundito. Íñigo, ¿lo has cambiado el título? Pues no me carga, no sé por qué. Este acrobatic no, mierda. Vale, esto es complicado. Esto es muy complicado, os preguntaréis por qué, Gaiska. Pues mira, tienes aquí una plaquita muy bonita. Esta plaquita muy bonita, para ser exactos. Y tienes que intentar hacer el salto más limpio posible para no hostiártela. Entonces, muy posiblemente vamos a tener que apurar mucho la esquina izquierda. Tipo, subir mucho y luego hacer así para que el salto sea tal que así. Ahí lo estáis viendo, ¿no? La estrategia es esta. Y luego meter un turbo boost de la hostia y no estamparos. Porque como tal, la táctica ha sido perfecta. Ya lo estáis viendo, eso era oro. Pero vamos a hacer la subidita. Este lo he hecho muy mal porque he perdido muchos segundos. Este lo he hecho bastante bien. Este lo he hecho bastante bien. Y aquí ya está la gracia de Cristo. Oro, bienvenidos. Es complicado, ¿eh? Es muy complicado esto, realmente. O sea, el girito ese, para los que juguéis GTA, si jugáis carreras de estas de GTA de acrobáticas, sabréis que tenéis que hacer el giro literalmente en paredes de 80, de 180 grados. O sea, que están literalmente de lado. Pues esto es el equivalente a... O sea, es bastante más complicado que hacerse lo de subir a una pared. Muchísimo más complicado. De hecho, creo que es el único mapa que implementa esta estrategia. Este mapa es jodido. Este mapa es jodido por ese saltito. Ya está. El resto es simple, sencillo, conciso y para toda la familia. Luego aquí un saltito limpio. Vamos a intentar abrir un poquito la curva porque aquí va a haber que cerrar. Ahí está. Limpio.
Me he equivocado de botón de frenado, porque el botón de frenado no es el botón que debería ser el de frenado. Así que el pavo esté mal. ¡Dios! Sí, pero casi se la hostia. Así que yo me hago el giro limpio. Ha saltado de lado directamente el putísimo psicópata. ¡Ah! Dios, casi, el estampo. Vale, ya está, oro. Me ha asustado esa mierda, he de decirlo. Me ha asustado esa mierda. Vamos a entrar a la B11. Oh, esta carrera me ha dado más problemas. Para sacarme el oro, ¿eh? No para terminarla, sino para sacarme el oro. Es complicada esta carrera, es bastante complicada. Vale. Entonces venimos para aquí, venimos para aquí, venimos para aquí. ¡Epi! ¡Te calmas! Creo que me acuerdo de esta. Hay una... O había al menos un mapa muy similar en el Trackmania que salió en 2020, en Trackmania actual, que implementaba un sistema muy similar a este, pero creo que era de la temporada pasada, creo que era de la de primavera. ¡Epi! ¡Te calmas! Ahí estáis entendiendo porque es complicado, ¿no? El oro. Y luego está esta gracia, que es la del... El barrito de mierda. Y diréis, ¿por qué es complicada, Gaiska? Pues por obstáculos, porque por mucho que no se llame obstacle, podría perfectamente contar como obstacle. Segundo, porque ahí es mucho más fácil de lo que creéis comeros ese puto cactus de mierda. Y tercero, porque estáis todo el rato derrapando, por lo que no ganáis velocidad. Me quedo con la plata. B012 Race. Venga, proseguimos. Íñigo, a esto en YouTube le llamamos técnicas para bajar tiempos en Trackmania. Para cerrar. Vale. ¡Epi! Vale, lo mismo. Estrategias. El asfalto es lo que más agarra. Lo siguiente que más agarra es el barro. Y lo siguiente que más agarra es la hierba. Y luego lo que menos agarra es la nieve. Por si no lo sabías. O sea, la hierba agarra muy poco y te hace perder muchísima velocidad. Aquí la táctica es no hacer ese salto para reducir airtime. Y aquí la táctica simplemente sigue al bot. Casi me como esa barra. Sigue al bot como si no hubiera un mañana, como si tu vida dependiese de ello. Y una vez estés lo suficientemente pegado a él, pues te haces estas cositas de aquí, por ejemplo. Acabo de perder... ¿Veis la cantidad de velocidad que acabo de perder, no? La absurda cantidad de velocidad que acabo de perder. Pues, vale. Un segundo 44 puede ser autor. No creo que lo sea, pero puede ser autor. No es autor. Realmente está muy bien. Y vamos a hacer el B13 obstacle también, venga. Otra vez vamos al oro. ¿Cuál es esta? No me acuerdo, ni puta... Ah, vale, sí, creo que es un salto súper absurdo. Y muy posiblemente tenga que hacer el girito. Sí, muy posiblemente. Esto es un clásico. Aquí hago el giro yo bien y él lo ha hecho mejor y no sé ni por qué. Ahí me lo hostia, no me interesa. Vamos a iniciar otra vez. De hecho voy a entrar por la izquierda. Mira, te pone arriba las señales, pero es un poquito muy estúpido de ver. O sea, tienes realmente que tener bastante ojo para verlo. ¡Epi! Tren de entrar por la zona contraria, porque así puedes hacer el giro directamente en medio de curva. No tienes que esperar a... Me ha desconcentrado que el bot estuviese ahí. No os imagináis cuantísimo. ¡Joder, macho! ¡Y 70 milésimas! Duele, no pasa nada, seguimos. Vale, ¿y esto qué es? ¿Debes desafiar a otro jugador? No. Debes imitar a un amigo. He imitado dos ya. En fin, pasamos a azul. Vamos a hacernos C01. Y si podemos C01 y C02. Y con eso creo que vamos a cerrar. 2, 1. Esta cara es complicada. ¿Por qué? Primero porque hay que empezar por aquí. ¿Para qué? Para reducir el airtime. Y diréis, pero Gaiska, te has superado el pavo. Ya, pero el pavo no acaba de hacer eso. Lo cual es una gilipollez. Esperaos. Diréis, claro, pero es que si hago así... Bueno, vale, sí, la primera curva sí, pero la segunda ya no. La segunda tenéis que reducir el time. Porque como estáis viendo, sirve reducir el time. Este no es el botón que quería de frenado. Bueno, él también se la ha medio pegado. Luego está esta curvita. Joder, Gaiska, de verdad. Tengo que... Es que claro, yo estoy acostumbrado, insisto, a los botones de frenado y de acelerado de ordenador, que son básicamente WA. Ahí la estrategia es entrar por abajo, no por arriba, pero bueno. Tampoco está fatal si entráis por arriba.
Y sí, lo que sí que está fatal es que os la hostíes donde me la hostío yo. O sea, no lo hagáis. Niños, no lo hagáis. Y tampoco os la hostíais aquí. Y así podréis conseguir el oro. Pero si no, pues os quedáis con la plata y contentos. Ahí está. Y vamos a hacer el C02 también. ...44 segundos de carrera. No me acuerdo exactamente de este, pero me acuerdo del inicio. Ya estáis viendo que va a haber un saltito muy mono aquí. Bueno, saltito. Curvita, arco, llámalo X, llámalo Y. Ha sido un giro de mierda ese, pero bueno, cosas que pasan. Shit happens, hermano, happens. Luego aquí siempre os coméis las esquinitas, porque las esquinitas significa que podéis ir recto, no tenéis que girar, y por tanto no perdéis velocidad. Aquí acabo de ver esto justo de reojo. Aún muy fuerte. Me acaba de ganar mazo segundos por una hostia. No os podéis permitir hostiaros, gente. No, no podéis. O sea, spoiler, no podéis. Y aquí entra por derecha, pues entra por derecha. Y aquí está, final, que me voy a hacer un segundo. ¡Dos! Si esto es bronce, hay que repetir. No es bronce, me vale. ¿Y nos da tiempo uno más? No nos da tiempo uno más, perfecto. Por lo tanto, pues hasta aquí ha llegado este streaming, que ha sido un poquito de prueba, también os lo digo. Pero hasta aquí ha llegado este streaming de Trackmania y Source Forever, que es algo que realmente teníamos pendiente de traer. Lunes, viernes a la tarde tenemos el episodio 52 de Gaming Room. Volvemos con las entrevistas, volvemos con todo. Así que nada, un saludo, espero nuestros futuros streamings y hasta la próxima.